Lloran, lloran los guaduales, porque también tienen alma. Y los he visto llorando, y los he visto llorando, cuando en las tardes los estremece el viento en el aire. Ahí se lleva huevo, bien los he visto alegres, entrelazados, ir hacia el río. Danzarán alegres, cantos que dan las vilas y las cigarras, envueltos en polvaredas que se levantan en los caminos, caminos que azota el viento al paso alegre del campesino. Y todos vamos llorando y cantando por la vida. Somos como los guaduales en la vera del camino. Llorando. Ay, es hermoso. Y todos vamos llorando. Y cuidado, se chuza. Se llama gachuza. 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 Y todos vamos llorando y cantando por la vida. Ezequiel, 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 ¿qué es eso? Dígame, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Emiliano? ¿Un mapa o un plano? Un plano, es un plano. Es que las movieron. ¿No les han enseñado la diferencia entre mapa y plano? Bueno, mírelo, ese es un plano. Por medio del plano es que podemos hacer el recorrido. El mapa es diferente. Cuando estemos en la casa, le muestro la diferencia entre un mapa y un plano. ¿Sabe qué es lo que se ve allá? Esa es la tertulia, el Museo de Arte La Tertulia. Allí es donde exhiben las obras de arte. Mira esta tan bonita, ¿ve? ¿Cómo se llama esa? Coloreta. 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 Ahí está el nombre del artista. Aquí se ve Suena Nada y la Fundación fue el único. La donó la Fundación Único. La Fundación Único tiene, vea, la Fundación Único tiene After School. O sea que usted se puede inscribir en cursos en la jornada de la tarde y hacerlos por internet desde su casa. Mira esa foto de esa niña tan hermosa, ¿ve? Ay, tan hermosa. ¿Y eso qué es? ¿Tiene que subirse por allá? Eso es un juego. Ahora ya entendí. Sí. Aquí en estos espacios van a colocar más gatas. Más gatas, sí. ¿Será que no? Vamos al juego. Ve, allá, ¿cómo es que se llama ese lugar? Eso es el obelisco. El obelisco. El obelisco. ¿Qué es eso? Eso es el hotel obelisco. Sí. Y entonces eso ahí... Ese no es el hotel... No, Intercontinental. No, ese no es. Y entonces allí la gente va a comer empanadas. Ahí, ¿cuál es? Explíquele a la negra el show. Las empanadas se paran al frente. Entonces los meseros vienen con las empanadas y con los pedidos y todo. Pásame en medio, entonces que pasan acá. Con las bandejas así. Ahí en medio de tres con un carro, pero no paran, ahí no paran ningún carro, no, ahí no paran. Papi, ¿esos retratos qué?
Ese es de danza, según eso es. Es una bienal, todo. Ahí dijo que venía una. Bueno, la naturaleza dura para mí, ¿verdad? Mira, este cuerpo creció de tamaño y cuando. Y cuando se crece el río, llega hasta acá. Sí. Claro. Mira esto, cómo es esto. Eso tiene que ser una raíz. Que está levantando el piso. Pero es peligroso que uno de pronto se. Mira la danza, ¿ves? Sí. Deberían tener, porque imagínate. ¿Dónde montaron? ¿En dónde? Ay, y ningún adulto los está acompañando. No, pues de aquí a que dé la vuelta ellos se bajan. Yo los quiero pillar allá. Ningún adulto los está acompañando, niños. Ay, mamá. Qué bonito, yo no había visto eso. Pero ese bombillo no deja. Ese bombillo no. Con cuidado, mis amores. Con cuidado no van a poner a pelear allí. Se raspó. Con cuidado. Con cuidado. A la cara que tiene que ser rastro. Todavía no caerse. No me caiga yo. Va a hacerme otro ángulo para que esa luz no me impida. Es que de alguna forma algo se rompa y termine girando. No, papi, eso es seguro. Si no, no lo pondrían allí para los niños. Si un niño de 3 años, si alguien chiquito. Hágale, papi, que eso es seguro. ¿Se raspó, papito? Uy, ya empezó a lloviznar otra vez. ¿Sí? Oye, hacía rato que no veníamos. Han puesto cosas nuevas. No, yo primera vez que lo veo. Ah, seguramente las veces que han venido y yo no he venido. Por estar planeando. Se raspó en un ladito. ¿Por qué? Porque yo estoy demasiado grande. El 10 se que. No importa, papi, no importa. Hágalo con cuidado. Vea, para que los papás traigan a los niños aquí. Qué chévere. Imagínense, y hoy están solos. Ay, qué chévere. ¿Cómo se llama eso? ¿No tiene nombre? Bueno, digamos, una telaraña geométrica. ¿Cuántas puntas tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, no, allá tiene 12. 1, 2, 3. 4. Claro, son triángulos. Ve, Ezequiel, ¿qué se forma? Mire, digamos que los rojitos son los vértices. ¿Qué se forma en cada las puntas? ¿Qué se forma en cuántos? ¿Qué se forma? ¿Qué figura se forma ahí?
Por eso esto aquí, ¿qué es? Por ejemplo, estas tres puntas que forman ahí. ¿Un pentágono? No, mire, a ver, cuente. Le estoy diciendo, una, dos, tres puntas que forman un qué. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, primero, una, dos, tres puntas que forman. Un triángulo. Un triángulo. Entonces, ¿cuántos triángulos tiene? No, 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 no. ¿Cuántos? Ay, no, no, le, no la molestes. ¿Cuántos triángulos tiene? Bueno, vamos a ver, acá tiene 1, 2, 3, 4 en este lado, ¿sí? Y acá 4 en este lado, abajo hay 5 y 6, allá atrás hay 7, 8, 9, ay, nos perdimos, 10, 11, 12, 13, a ver, 1, a ver, contemos las puntas, ahí, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tiene 12 puntas. Dividido entre 3, ¿cuánto no sé, me da? Yo no sé dividir. Ah, piense, ¿cuál es el número que multiplicado por 3 te da 12? 3 por 4. 3 por 4, 12. Ay, quiero ir. Vaya, vaya. A ver, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, 1, 2, 3, 4, 5. 5 a este lado. Mami, mira a tu hermana. Ay, María Eugenia, ay, se le salió la machonería. Tómale una foto. Ay, Leticia, me va a morir. Y subió a las carreras. A ver, Ezequiel, repetí lo de ahora. ¿Qué le dijiste a tu mamá? Eso no es para ti, mamá. Si usted no es para eso, ¿y cómo la tía sí subió? 4 por 3, 12, 13, 14, 15. Niñas, ¿cuántos triángulos tiene eso? Ay, cuenten. Tiene 4. No, tiene más. Tiene uno de base y el otro de base son 2. Dos, uno arriba y otro abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y cinco, 10 allá, más 10, más otros 12. 12 y 5 y 5, otros 10. Tiene 22 triángulos, yo creo. Uno, dos, tres, cuatro, 5. Y 5, 10, 15, 20. Tiene 22 triángulos. No, dale, dale. Emiliano, paró. ¿Seguro? No le dé miedo. Sí, pero la negra subió corriendo.
¿Primera vez que Emiliano va hasta arriba? Sí, es primera vez que llega hasta arriba. ¿Y Ezequiel se ha subido hasta allá? Sí, Ezequiel se había subido. Yo tengo intriga cuántos triángulos tiene. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! Me dio miedo. Ahora voy a bajar por aquí. Con cuidado, Emiliano, con el amigo. Y con el hermano. Anda, negra, subí a ayudar a Emiliano. Me dio miedo. ¿Te está dando miedo bajar? Con cuidado, papi. Eso. La primera vez que llego hasta por allá. Negra, no deja de ser machona. Brincona. ¿Sí o no? Ojo, ojo con Ezequiel, vení. Espérenme, yo voy a tratar de subir. ¿Ve qué hicieron los hombres? Se fueron por café. Ay, que me traigan café. Oigan, ¿me puede volver a grabar? No. ¿Estás grabado? Sí, yo te grabé. Ay, quiero mostrarle eso a los demás. Yo te grabé cuando llegaste a la cima y todo. Madre de Dios, estuvo un poco tenebroso. Pero lo voy a volver a hacer ya. Hágale pues. Vea, por lo menos adelgazar le dio la voluntad de hasta de maromear, vea eso. Adelgazar hace maravillas. Ahí sí te montaste. Gran pendeja estúpida. No, pero yo llegué hasta aquí. No, siga, siga. Eso, a ver, ¿qué me hace? ¿Quién sabe? Hasta más del coxis. No, ya no me va a caer. No lo decrete. Te recojo, te aplasta. Por eso, si la cojo me manda, porque... Flaco, ¿por qué se subió por allá, flaco? Sí, la negra se subió corriendo. La negra se subió corriendo. Gracias, caballeros, por el café. Bueno, usted no conoce ese puente, eso es una belleza ese puente. El río Cali. Ay, Dios mío. Ve, eso que debía ya ver, yo me ojo las gafas. ¿Son plantas o son gente? No,
Abuela, ahorita que termine el de... ahorita que termine de grabar esto, ¿me puedes pasar el celular para enseñárselo a papá y al abuelo? Claro, mi amor. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Oye, no. Es que ellos querían pasar... No, ellos querían pasar en la moto. Sino que como nosotros estábamos en el puente, no pasaron. Un Carlos Sama siempre. ¿Ya tocó la arriba? ¿No va a subir más? ¿No va a subir? Ah, subió por el lado que no es. No le dio. Papi, para poder subir, no puedes partir de ahí. Tienes que meterte por una cosita de ahí. Eso. Tírate para arriba, por lo menos. Préndase bien, ¿no? Hay más. Cuidado. Eso, ya va a tocar la barra. Ya tocó la barra. Ya baje y please, vámonos. Empezó a llovinar y nos vamos a mojar. No le diga así, dígale Emiliano, por favor. ¿Por qué no me le dicen Emiliano? Toque la varilla. Bravo.